día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Veinticuatro de octubre, San Rafael Guízar y Valencia. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Al celebrar hoy a San Rafael Guízar, obispo, gran pastor, patrono de los obispos mexicanos, tenemos la oportunidad de contemplar a Jesús como pastor. El Evangelio nos dice que Jesús conoce a sus ovejas. Jesús nos conoce. Conocer no es solamente saber dar datos de una persona. Conocer no es mirar los rasgos de un rostro, pues caras vemos, corazones no sabemos. Y Jesús nos conoce a plenitud y nos acepta como somos. Jesús nos conoce en nuestro interior. Y lo más importante es que conociéndonos, nos ama y así nos llama. Así dirige su voz a cada uno de nosotros. Su voz es una voz amiga que tiene el acento familiar, directo, de quien sabe qué fibras tocar. No se deja engañar por nuestras expresiones y máscaras, porque descubre las razones de nuestras alegrías, de nuestros complejos y de nuestros temores. Sabe descubrir nuestro lado positivo y lo mejor de nuestro corazón. Y al conocernos, su voz es vida para nosotros. Tiene el acento que sabe despertar lo mejor de nosotros. Nos lanza a la esperanza, nos levanta de nuestros fracasos, nos mantiene alertas en nuestras luchas. Jesús nos conoce y nos ama. Esta será la fortaleza de nuestra vida. No podemos apoyarnos en ideologías o tradiciones. No pueden sostenernos costumbres ni mandatos. Lo único que nos sostiene es saber que Cristo nos conoce y nos ama. ¿Cómo hemos experimentado este amor y este conocimiento de Jesús? El mundo nos ofrece sus voces que nos invitan a seguirlo. Disfrazan su mentira para destruir la verdad. Trastocan los valores para aturdir los deseos. Camuflan las agresiones contra la vida como derechos de personas. Nos presentan como deseables y agradables las cosas de la tierra para hacernos olvidar las promesas de Jesús. Pero en este día Jesús nos presenta nuevamente su palabra. Y a una palabra dicha así, con tanto amor, con tanta intimidad, no la podemos despreciar ni dejar que caiga en el vacío. Hoy tenemos que seguir a Jesús, dejar a un lado los insoportables ruidos de una sociedad que se ahoga en el consumismo, para escuchar en silencio, con atención y cariño, la palabra de Jesús que nos promete una vida eterna y plena. Su palabra trae aires nuevos de esperanza, pero debemos escucharla. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.